Bienvenidos amigos. Tras una nueva encuesta en nuestro canal, ha sido elegido el New York Red Bulls, de Estados Unidos, para hacer un nuevo video. El New York Red Bulls, es uno de los equipos fundadores de la Major League Soccer, y compite actualmente en la conferencia este de la MLS. El New York Red Bulls juega sus partidos como local, en el Red Bull Arena, ubicado en Harrison, en Nueva Jersey. Cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores, siendo uno de los estadios más modernos en la MLS. Es el segundo estadio específico para fútbol, de mayor capacidad del país, después del Staubach Center, de Los Ángeles. Cuenta con un techo ondulado traslúcido de estilo europeo, que cubre la totalidad de los asientos en el estadio, pero no el campo de juego. El estadio fue inaugurado el 20 de marzo de 2010, con los Red Bulls, jugando un partido amistoso contra el club brasileño del Santos Fútbol Club. Anteriormente, el club jugaba en el Giants Stadium, entre 1996 a 2009. El club fue fundado en 1994. El nombre original de la franquicia, era Empire Soccer Club. Los propietarios del club, eran ejecutivos de Metro Media, por lo que la palabra Metro, se utilizó en nombre del club de fútbol. El fabricante de artículos deportivos Nike, realmente quería que el equipo se llamara Metro Flash, pero finalmente fue elegido el nombre de Metro Stars para el club. En 1996, Metro Stars fue uno de los clubes miembros fundadores, de la Major League Soccer. Tab Ramos, el primer jugador en firmar un contrato con la MLS, también fue el primer jugador de Metro Stars. El primer capitán fue Peter Vermes, quien formó parte de los Estados Unidos, en la Copa Mundial de 1990 en Italia. El portero estadounidense Tony Meola, y el mediocampista italiano Roberto Donadon se mudaron a Nueva Jersey, en 1996. Los Metro Stars jugaron su primer partido en la MLS, el 13 de abril de 1996. El oponente fue Los Ángeles Galaxy, quien ganó por 2-1. Giovanni Savarese, marcó el primer gol de Metro Stars, en la historia de su club. En su primera temporada, el club logró llegar a las semifinales de los playoffs, de la conferencia este, perdiendo ante el DC United. En 1997, el equipo participó en la US Open Cup, por primera vez, llegando hasta las semifinales, donde les elimina el Dallas Barn. A principios de 1998, la palabra de Nueva York, se eliminó del nombre del equipo. A partir de entonces, el club solo se llamaba Metro Stars. El nuevo nombre del club sin referencia a una ciudad o región, era una rareza para los deportes estadounidenses. En los siguientes años, no hubo éxitos significativos. En el 2000, ganan por primera vez, la temporada regular, de la conferencia este. En 2001, la empresa Anschutz Entertainment Group, compró el club, y pudo atraer a jugadores extranjeros conocidos a Nueva York. Jugadores de la talla de Branco, Lothar Matthäus, Adolfo Valencia, Youri Jorkaeff, o Amado Guevara. Ese mismo año, participaron en su primera competición internacional, la Copa Merconorte, donde no pudieron pasar de la fase de grupos. El Metro Stars consigue llegar a su primera final del US Open Cup, considerada la Copa. En la final no logra llevarse el título, y pierde por la mínima ante el Chicago Fire. En 2004, Metro Stars ganó la Copa La Manga, un torneo internacional que se celebra en España. Derrotaron al Dinamo Kiev en las semifinales, y al Viking Noruego en la final. El año 2006 resulta clave. La empresa de bebidas energéticas, Red Bull, compra el equipo, y se hace cargo de su gestión. Red Bull, decide cambiar el nombre del equipo, al de New York Red Bulls, los colores del equipo y todo el diseño corporativo se cambiaron en consecuencia. La franquicia del New York Red Bulls, es una, de varios clubes en el mundo, administrados por la empresa austríaca. El club llegó a su primera final de un playoff, de la MLS Cup, en 2008. Aunque desafortunadamente, perdió esa final por 1-3 ante el Columbus Crew. En enero de 2010. Se anunció que el sueco Hans Back asumiría el cargo de entrenador. En su primera temporada como entrenador, logró alcanzar el primer puesto en la conferencia este con el equipo. En los playoffs, los Red Bulls fueron eliminados en las semifinales de la conferencia, por el Earthquake de San José. Mike Petke, quien jugó para los Red Bulls de Nueva York hasta 2010, se convirtió en el entrenador en jefe del equipo al comienzo de la temporada. En 2013,
Los Bulls ganan su primer Supporters Shield de su historia, al convertirse en el equipo que más puntos suma durante toda la temporada. Al final de la temporada regular de 2014, los Red Bulls nuevamente se clasificaron para los playoffs. Después de ganar a Sporting Kansas City y al DC United, el equipo no pudo superar la semifinal ante el New England Revolution. Estos fueron también los últimos partidos Thierry Henry jugó para el equipo. El ex internacional francés terminó su carrera en el New York Red Bulls al finalizar esa temporada. El 7 de enero de 2015, el entrenador anterior Mike Petke fue liberado y reemplazado por Jesse Marsh. Esto llevó a una protesta de los seguidores del Red Bulls, dirigida contra los propietarios y la administración de la franquicia. Aún así, el club logra ganar su segunda Supporters Shield. El equipo consigue llegar en 2017 a su segunda final en la US Open Cup, pero tampoco en esta ocasión la gana, y pierde por 1-2 ante el Sporting Kansas City. Un año más tarde, el New York Red Bulls consigue por tercera vez ser el equipo con más puntos de la temporada, y se lleva con justicia de nuevo la Supporters Shield. El club tiene numerosas peñas y asociaciones de aficionados que dan apoyo al equipo. El Empire Supporters Club se considera la peña más antigua de toda la Major Soccer League. En cuanto a rivalidades, está sobre todo el DC United, de la capital Washington, con quien disputa la Atlantic Cup todos los años. El ganador de este trofeo es el equipo que tiene el mejor resultado inicial en los enfrentamientos directos en la temporada regular. El New England Revolution y el Philadelphia Union también se consideran rivales. Esto se debe a la proximidad geográfica de las ciudades individuales. El Hudson River Derby es el enfrentamiento de los dos equipos de Nueva York, los Red Bulls y el New York City. A partir de 2015, la MLS tuvo como expansión de la liga un segundo equipo en el área metropolitana de Nueva York, y nació el New York City, con quien surgió una nueva rivalidad, con quien disputa el Derby de Nueva York. En competiciones oficiales internacionales, lo más lejos que llegó fue en 2018 en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Después de eliminar al Olimpia hondureño y al Tijuana mexicano, no pudo superar las semifinales ante el Guadalajara. En los últimos años, el club cuenta con un promedio de asistencia de público cercano a los 20.000 espectadores. Parece que entre el apoyo de los aficionados y el respaldo de Red Bull, el equipo puede mirar con optimismo al futuro. Su gran objetivo es ganar algún día la Major League Soccer. Y esto es todo por hoy, amigos. Gracias por vuestro apoyo, y como siempre, nos vemos en el próximo video con una nueva historia. Ahora puedes apoyar al canal a través de la plataforma de Patreon y convertirte en patrocinador de clubes del mundo con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo sobre el cual quieras que te haga un video. Instrucciones en la descripción de texto de este video en YouTube o en www.patreon.com/clubesdelmundo.